Hola, bienvenido a C de Ciencia, y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. ¡Empecemos! Un nuevo estudio presentó pruebas que demuestran que Júpiter es el planeta más antiguo del sistema solar. Lo que se hizo fue analizar una serie de meteoritos metálicos midiendo sus isótopos de molibdeno y tungsteno. El analizar dichos elementos químicos les permitió determinar la edad de las rocas espaciales, encontrando algo muy interesante. Los meteoritos estudiados provienen de asteroides que se formaron a partir de depósitos de nebulosa composicionalmente distintos que coexistieron pero que no llegaron a mezclarse, estaban separados, ocurriendo todos los primeros 4 millones de años después de la formación del sistema solar. Y, según estos investigadores, el mecanismo más plausible para esta eficiente separación es la formación de Júpiter, que con su gravedad habría evitado que el contenido de la nebulosa se mezclara. Pero para poder ejercer tal fuerza gravitatoria, Júpiter debería haber alcanzado 20 veces la masa de la Tierra en el transcurso del primer millón de años desde la formación del sistema solar, por lo que, para explicar esta diferencia en la composición de los meteoritos, se necesita que Júpiter pase a ser el planeta más antiguo del sistema solar. Además, su temprana formación explicaría la ausencia de supertierras en nuestro sistema, que habrían quedado privadas de material para crecer dado que el gigante gaseoso, con su gravedad, se lo habría comido. Por primera vez se encontraron genes relacionados directamente con el insomnio, concretamente 7 genes. En pantalla ves sus nombres, que no pronunciaré para no aburrir al personal, y su descubrimiento significa un gran paso en la comprensión de este trastorno del sueño, ya que ha demostrado cómo la incapacidad para dormir que tienen algunas personas no es únicamente por motivos meramente psicológicos, como se creía hasta ahora, sino que la genética también tiene algo que decir, pudiendo hacer que podamos estar predispuestos a ello. Los científicos hallaron estos 7 genes en una muestra de 113.000 individuos, y vieron que desempeñan un papel clave en dos procesos celulares relacionados indirectamente con la regulación del sueño, la transcripción del ADN y la exocitosis. Además, encontraron que las variantes genéticas de estos 7 genes se activan de modo distinto según el género, siendo más frecuentes en mujeres que en hombres. Parece ser que Júpiter fue el protagonista de la semana pasada, y es que se descubrieron 2 nuevas lunas del gigante gaseoso. Con estas, el planeta ya suma 69 lunas. El hallazgo se produjo de improviso, al estar un grupo de astrónomos analizando el cielo lejano en busca del ansiado planeta 9, cuando, al toparse con Júpiter por casualidad, vieron más puntitos de lo normal alrededor de él. Y con estos datos, la semana pasada confirmaron la existencia de 2 pequeñitas lunas. Se llaman S2016J1 y S2017J1, y orbitan a 21 y 24 millones de kilómetros de Júpiter, respectivamente. Y, como decía, no hemos descubierto grandes mundos, pues apenas miden 2 kilómetros de largo. Como curiosidad, tienen una órbita retrógrada, es decir, contraria a la dirección de la rotación del planeta, algo que no es tan raro, pues solo las 15 lunas más cercanas al gigante gaseoso orbitan de la otra forma, un descubrimiento que por sí mismo no es muy impresionante, pero que nos recuerda el enorme pozo gravitatorio que tiene Júpiter, pues estas lunas son, muy probablemente, asteroides capturados. Veremos si el número de lunas del rey de los planetas sigue creciendo, o si se queda en 69. Sergio Canabanero, el cirujano que quiere realizar el primer trasplante de cabeza en humanos a finales de este año, consiguió la semana pasada reparar la médula espinal de 9 ratones. Aquellos que seáis antiguos suscriptores del canal recordaréis cómo hace ya casi 2 años hablamos de cómo el doctor Sergio Canavero anunciaba cómo quería convertirse en el primero en realizar un trasplante de cabeza exitoso en humanos, realizándose este a finales de 2017. Y ahora que la fecha se está acercando, tenemos nuevas noticias de él. Seccionó la médula espinal a 9 ratas que posteriormente recibieron una inyección de polietilenglicol, una sustancia química que parece restaurar la integridad de las fibras nerviosas que han sido cortadas y permite sellar la membrana de las neuronas dañadas. Todas las ratas sobrevivieron a la operación y recuperaron al menos parte de su capacidad motora un mes después, y lo relevante es que 2 de ellas alcanzaron un estado descrito como normal, un estudio que ha generado muchísimo escepticismo en la comunidad científica, pues se ha dudado mucho de la metodología utilizada por Canabanero. En todo caso, el famoso primer trasplante de cabeza en humanos lo pretende realizar en diciembre de este año, así que no hará falta esperar mucho para saber si estamos ante un farsante, un loco o un genio visionario. China anunció que enviará insectos y semillas a la Luna para crear el primer ecosistema extraterrestre, y todo se hará el año que viene.
Ante el evidente adormecimiento que tienen los programas de las agencias espaciales más tradicionales, tales como la NASA, Roscosmos o la Agencia Espacial Europea, los chinos cada vez se van postulando más como los nuevos soñadores de la exploración espacial, porque anunciaron que incluirán un contenedor lleno de semillas y huevos de insectos en la misión Chang'e 4, el segundo aterrizador lunar del gigante asiático, que será enviado al lado oscuro de la Luna en 2018. El contenedor, que estará hecho de una aleación especial de aluminio, tiene como objetivo investigar el proceso de crecimiento de plantas y animales en la Luna, así como proporcionar valiosos datos y experiencia para el futuro establecimiento de bases en otros planetas. El envase contendrá patatas, semillas de Arabidopsis y huevos de gusanos de seda. Estos gusanos producirán el dióxido de carbono, mientras que las patatas y la Arabidopsis emitirán oxígeno a través de la fotosíntesis. Juntos establecerán un ecosistema simple en la Luna si todo va bien, que podrá perdurar durante mucho tiempo. Será fascinante contemplar los resultados. Elon Musk publicó un paper, un artículo de acceso gratuito, donde explica todos los detalles de su plan para colonizar el planeta rojo, con algunas novedades muy interesantes. El visionario surafricano tiene una hoja de ruta detallada para llegar a Marte, que la semana pasada hizo pública, con nuevos detalles muy interesantes. Tiene claro que tiene que vender el producto, por lo que quiere hacer que viajar a Marte sea una experiencia similar a coger un crucero transatlántico. Quiere que el viaje sea una experiencia de ocio en sí misma, una experiencia que duraría en torno a 80 días, aunque SpaceX aspira a reducirla a 30 jornadas. Para que el viaje sea atractivo, debe ser realmente divertido, no puede ser una experiencia incómoda o aburrida. Por eso el compartimiento de la tripulación estará preparado para que se puedan llevar a cabo juegos en gravedad cero, proyección de películas, salas de lectura, camarotes y un restaurante. Aunque quizá lo más remarcable fue este tuit que publicó poco después del artículo, donde afirmó que en pocos días enseñará una actualización de su plan, donde explicará lo más importante de todo, de dónde sacará el dinero para realizar la mayor empresa a la cual se embarcará la humanidad. Se descubrió que una sustancia es capaz de broncear la piel utilizando un mecanismo muy distinto a todos los que conocíamos hasta ahora. Además, tampoco necesita que tomes el sol. A diferencia de los productos autobronceadores actuales, este fármaco no se limita a teñir la epidermis. La sustancia, llamada foscolina, es en realidad un inhibidor del proceso que regula la producción de melanina en nuestros cuerpos y es capaz de penetrar en profundidad, engañar al organismo inhibiendo el proceso y disparando la producción de melanina, como sucede de forma natural cuando se toma el sol, pero sin que sea necesario recibir ni un rayito de este. Se probó en ratones y funcionó a la perfección, y además, cuando se dejó de aplicar la sustancia, la piel volvió a su normalidad. También se ha descubierto que puede funcionar en la gente con la piel muy blanca. Cabe remarcar que el objetivo de los investigadores no es patentar un nuevo cosmético, sino el de inventar una nueva estrategia eficaz para luchar contra el cáncer de piel. Veremos si acaba llegando al mercado, pues como suele ser con este tipo de casos, el precio de su producción lo termina siendo inviable. China está que no para, y es que la semana pasada anunció que ha logrado la primera comunicación cuántica entre un satélite y la Tierra. La comunicación cuántica se sirve de algo llamado entrelazamiento cuántico, con el que se puede lograr la teleportación cuántica, algo que es imposible de explicar en pocos minutos. Muy resumidamente, te permite hacer que dos partículas, sin importar la distancia que las separe, formen un sistema indivisible y siempre haya algo que las mantenga unidas, por lo que, si hay algo que le ocurre a una, se reflejará inmediatamente en la otra. Pero esto no te permite enviar información al instante, pues se necesita que una tercera partícula viaje de la primera partícula a la otra para poder descifrar el mensaje, pero lo que sí permite es lo siguiente: puedes aprovechar las partículas entrelazadas para enviar el mensaje de forma instantánea sin que nadie pueda interceptarlo, ya que la comunicación entre ellas será al momento y no mediante la lenta velocidad de la luz. Sí que hará falta luego un tercer elemento para poder obtener dicha información, y este tercer elemento sí que se moverá como mucho a la velocidad de la luz, pero digamos que el mensaje en sí ya estará en el destino. Y la semana pasada se consiguió enviar por primera vez un mensaje mediante este método a través del espacio usando un satélite, lo que no solo demostró la tecnología, sino que además sirvió para batir un nuevo récord de comunicación mediante entrelazamiento cuántico, 1200 kilómetros, un logro que servirá, por ejemplo, para construir una red de comunicaciones globales imposibles de ser hackeadas. Y hasta aquí las noticias, pero antes de que te vayas, decirte que si estás interesado en saber un poquito más acerca del tema del trasplante de cabeza, decirte que un amigo, Aldo del Robot de Platón, hizo un vídeo donde está todo mucho más explicado, así que os lo pondré por aquí y también en la descripción por si queréis ir a verlo, y realmente os lo recomiendo porque ahí está todo explicado mucho más al detalle. Por mi parte, nada más, deciros que si queréis podéis seguirme en mis redes sociales. Y agradeceros como siempre que hayáis visto el vídeo y vuestro apoyo, y en especial el apoyo de los Patreons que permiten que siga haciendo este tipo de vídeos. Nada más, ahora sí que sí, muchísimas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado, déjame me gusta, y nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós.